Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx. Estamos aquí en el episodio número 10 del Kingdom Hearts 3. Nos habíamos quedado por aquí, habían secuestrado a Buzz, así que tenemos que ir a buscarle. Está en esta dirección, así que vamos para acá. Seguramente me quede en algún... What? Vale. That must be the window Sarge mentioned. Vale. Seguramente me quede... algún fortuna y algún tesoro por ahí. Pero claro, vete a saber dónde están, porque la tienda es literalmente enorme. Y no recuerdo muy bien tampoco dónde estaba cada cosa. Así que si me dejo alguno, tendré que mirar alguna guía o algo. Pero aquí no sé si hay mechas como para hacer alguno. A ver. Niño, que pesado el rojo. Me pillas un poco cerca. Oh my gosh. Pero... espera, espera. Vale. Ahí a los pequeñitos. Dale, dale. Rojo. Bueno, no. Pequeñajo. Esto apunta a lo que le da la gana. Vamos. Podría coger el cadáver de azul, pero... quita. Permiso. Mientras que no se acerque. Quita. Vale, más o menos. Y hay uno morado. Espera, voy a coger este. Es azul. Los azules son más especializados en tirar de lejos, así que voy a usar este. Estoy un poco cansada porque aquí aparecieron como 50. Es en plan, ¿por qué? Pero bueno. Rojo, ya sabes que no me gusta mucho. Bueno, me voy a quedar aquí por si acaso desaparezca. Que ya sabes que si nos alejamos mucho de la zona, pues... vale, fuera. ¿Queda alguno? No. Parece que no. Vale. Puedo darle... ahí. Vale. Ok. Espérate. Me apareció. No. Ok. A ver. Algo por aquí, algo que... un tesoro o algo. No parece. Parece que no haya... no, no parece que haya nada por aquí. The entrance was blocked by blocks? Can you use the gigas to move them? Yeah, maybe. I'll try. Vale. Bueno, pero voy a ir con esto porque seguro que salen como 50.000 enemigos más aquí dentro. Jo, cinemática. How
are we gonna reach that? Puedes escalar paredes. There are some more blocks here. No entiendo. Técnicamente puedo escalar paredes. Lo llevo haciendo todo el puto juego. ¿Por qué no puedo escalar esas? Para esto, para esto. No lo sé. Dije que iban a salir mil más aquí. Y no me he equivocado. Estoy poniendo aquí. Ahí, ahí. Ya te quedo. Vale. Al menos. No te escondas. Vale. Ahí, acorralado. Falta en los morados que están de lejos. Por lo menos falta este. Está ahí como en plan de ahí no me coja a nadie. Cuidado. Vale, fuera. Vale. Mueve. Yo sin entender por qué diablos no puedo escalar la pared. Pero ok. Vale. Me voy a bajar. Básicamente porque hay que meterse por aquí. No exactamente por aquí. Me puedo meter por otros lados. Pero quiero venir por aquí. Porque aquí hay un tesoro. Grande, sí. ¿Será algo de Nicky o algo? Sí. Pelea en el granero. Ok. Estas cosas ni siquiera las hago, o sea, me... Vale. Y antes de ir por arriba... Voy a venir por aquí. Antes de meternos allí dentro, que es como una especie de... zona de juegos y tal. Me quiero meter... no exactamente aquí. A ver. No. A ver, lo que quiero hacer es... esto. No, pero... suelta. Abre el tesoro. Vale, una vez abierto. ¡Hala! A farmear. Vale, me voy a hacer magia. Estas bolas. Coño, le tengo. Ah, pues los gordos. Estoy pegando las bolas, estoy pegando sin corazón. ¿Qué estoy haciendo? En mi vida. Puto gordo. A ver. Curamos y así. O sea, nos recarga el PM. Esto. Estaba esperando a que se gastara lo de las tazas locas porque obviamente no lo quiero usar. Dejamos. Vale, ya no queda nadie. Oso parece. Vale, vamos a salir de aquí. Si podemos. Vale. Ahora quiero venir por aquí. Por aquí detrás. Hey, there's some over there. ¿Más qué? Ah, cubos, bueno. No creo que esto cuente como un fortuna, ¿no? Lo puedo golpear, pero... no cuenta como un fortuna, ¿verdad? Yo creo que no. Me habrían dicho algo, además. Bueno, antes de meternos ahí... vamos a coger esto.
Vamos a quitar la mierda esta para poder pasar. Vamos a despejar todo. Todo lo de los cubos. Fuera. Si pegamos abajo, deberían caer los de arriba. Bueno. Si caen. Si quitamos a los de abajo, deberían caer los de arriba. Así que no debería haber problemas. Vamos a cargarnos estas cosas también. ¡Top! ¡Vámonos! Fuera. Nosotros tenemos un mecha, así que no va a ser esto. Fuera, 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 fuera. Vale, aquí están los cubos. Pero aún así, creo que hay más en esta zona, más cosas, así que vamos a seguir quitando mierda. Ahí va. Bien. ¡Dale a la rana! ¡Se escapa! Vale. Ok. Vamos a seguir dándole los cubos por aquí. Vamos a despejar el camino. Según estoy más enemigos, pero no se nota. Vale, ahí fuera. Vale. ¿Dónde está el enemigo? ¡Ah! Vale. Uno. Y otro. Vale. Ya podemos... Espero que no me saque del mecha. O sea, vamos a hacer esto. Es para poner los cubos allí, para escalarlos. Sigo sin entender porque no puedo escalar la pared cuando siempre lo he hecho, pero bueno, vale. Te lo perdono, supongo. Vale, faltan unos cuantos más. Vamos a seguir explorando por aquí debajo. Más que nada porque creo que hay tesoros y esas cosas. Fuera esta mierda. Fuera, dije. Vale. ¿Aquí había un tesoro? No. ¿O sí? No lo estoy viendo. No, ahí no me quiero meter. A ver, vamos a salir de aquí. Qué raro, se me hacía que aquí había un tesoro, pero... Lo he soñado. Lo habré soñado. Qué raro. A lo mejor lo he flipado un poco yo. También podría ser. Ah, no, está aquí. Mira, no. Eso ya. Vale. Ok. Vale. No sé si... O sea, no sé si arriba habrá algo por aquí. Sí, sí, sí. Pero déjame mirar. No sé, por aquí hay algo, no sé. Por aquí a lo mejor. No. No hay nada por aquí. Por aquí arriba. No. No, por aquí no parece haber nada. No, por aquí lo único que hay es este. Vale, pues vamos a empezar primero por abajo. Vamos a coger esto. ¿Se acaso? Salgan enemigos, que seguro que van a salir. Vamos, de calle. Vamos a explorar primero la zona de abajo. Antes de ir subiendo, vamos a ir. Mira, ahí hay un tesoro. Vamos a ir explorando toda la, todo el piso de abajo. Por aquí no puedo pasar, en serio. Vale, y ahí está la salida. Eso quiere decir que en el piso de abajo lo único que hay es este tesoro aquí. Vale. Me subo otra vez. Y todo el piso de abajo, en teoría, está explorado. Así que vamos a subir. Por aquí no se puede, por aquí. A ver, sobre aquí. Ahí está. Vale, el siguiente piso es este. Por aquí no hay nada. Subí por ahí. Nada por aquí. Nada por allá. Por aquí la subida de antes, así que nada, vale. En este piso no hay nada. Ok, pues venimos por aquí. ¿Me va a dejar? No, por ahí es demasiado estrecho. Pero por aquí sí. Va. Por ahí el túnel de antes. Por aquí bajamos. Que no parece haber ningún tesoro ni nada. Por aquí... Creo que había un tesoro aquí, sí.
Exacto. Abrimos, perfecto. Vemos. Vale. Y por aquí una bajada y una subida. Y ya está. Pues nada. Subimos otra vez. Y aquí están los bloques que nos quedan. Pero claro, ahora van a salir bichos. Estoy de nivel, perfecto. Vale, por aquí no parece haber solo los cubos, no parece haber tesoros ni nada. Vamos a cargarnos a todos los sin corazón que hay ahora por aquí, sueltos. Parecen ser, más que sin corazón, son como torretas o... Sí, torretas, son más de torretas. Por aquí hay una torreta escondida. A ver, la matamos. Fuera. 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 ¿Hay algo por aquí? No. ¿Abajo? Abajo seguro que sí. Vale, no podemos salir así que... por aquí, por aquí, por aquí. ¿Puedo golpear a través de la puerta? Sí. Vale. Mira, a ese. Está tirando para evitarme. Muérete. ¿Le puedo dar a la base o le tengo que dar a la cabeza? No sé, le tengo que dar a la cabeza obligatorio. Fuera. Espera. No le doy. Qué guay. Fuera. Fuera. Por aquí. ¿Qué más quedan? ¿Qué más quedan? ¿Puedo salir? No, todavía no puedo. Bueno, imagino que saldrá una pequeña cinemática en el momento en el que se libere el camino. Pero es que no veo... Ahí arriba, está ahí arriba. ¿Puedo subir por aquí? No. Por aquí da un poco... Por aquí puedo. A ver... Está allí. Perfecto. Vamos por aquí. Y colocamos esto. Creo que es lo último ya. No nos quedan más bloques que colocar. O eso creo. Que hay aquí otra referencia. Un cactus, sí, es un cactus. Yep, and it's our way up to the dark corridor. Vale, ya puedo salir de aquí. Seguramente se me quede algo por ahí. Seguramente se me quede algo por ahí, algún tesoro. Creo que hay un tesoro encima del cactilio, pero no estoy seguro. O sea, encima no, sino en la... en el conducto de ventilación. Web. Vale. Vale. Por aquí, por aquí. Por aquí. ¡No! ¡Me caigo! Maldición. A ver, amigo. Stop. Sube. Oh. Vale. Y un punto guardado. ¿No hay ningún cofre aquí? Qué raro, pensé que había un cofre. Vale, pues. Ah, no, mira. Tengo todos los fortuna. Genial, los conseguí todos. Vale, los tesoros es más complejo que los haya conseguido todos. Porque seguramente se me quedó alguno. Ah, no, los tengo todos. Vaya. Me acordaba de dónde estaban todos. El milagro. Vale, pues ya tengo todos los tesoros. Vamos a guardar. Y todos los fortuna. Así que vamos a guardar. Y yo supongo que esto será ya la batalla final, ¿no? Del mundo, quiero decir. O la final del juego. Vale, aquí creo. Espera, antes de meternos ahí. Aquí. A ver, la decoración de bichos y monstruos.
Vale. Esto es del Olimpo, esto es un sin corazón, esto también es un sin corazón. Bichos y monstruos. Antes de entrar, vamos a hacer la fotomisión. Si no recuerdo mal. ¿Estaba en la primera tienda que visitamos? Creo que sí. ¿Qué era la primera planta? ¿Os acordáis que Rex le dio un bicho? O sea, se subió en un bicho. Un momento, súbete. La primera. Bueno, solo hay dos plantas de todas formas. Así que esa ya. Vamos para allá. Es aquí. Creo. Más bichos no, tío. Al menos subo para el jefe, para el boss del mundo. Mal ya lo sabes. Viene bien. Levear siempre. Vale. Enemigos, please. Oh my gosh. Toma. Oh my gosh, pero déjame moverme. Oh my gosh. Vaya. Cómete un meteorito. Para ti. Para tu body. Falta alguno. Sí, falta un búho. Sí, falta. Me subo a este. Es el morado y el más tocho. Y ahí va. Ahí te va. Esa. Bueno, no le doy a nadie. Cuidado que este amigo. Me dos, me encierra. Fuera. Pequeñín, muérete. Fuera. Fuera. Coño, no se muere. Vale. Y vengo para acá porque seguro que salen más. A eso. Pirotecnias estos. A ver, ¿dónde están? A ver. Uno. Dos. Y yo diría. Vale. Y si no estoy mal, lo de los bichos es eso. Let's see. Espera, ¿qué pasa? Ahí. Ahí está. Vale. Ya lo tenemos. Podemos volver arriba. Vaya. Vale. ¿En serio? Pero. Oh my gosh. ¿De dónde salió? Ah, me subo a este. Para no volver para atrás, básicamente. Ya está. Ven aquí. Toma. A ti. ¡Hala! ¿Te gustó? Bien. Me alegro. Sal de aquí. Vale. ¿Llegaré arriba? Me pregunto. Llegué. Vale. Vale. Vamos por aquí así. Por si acaso salgan más. Porque. No se sabe, nunca. Vale. Dudo que me pueda meter en la ventilación así, ¿no? O a lo mejor sí, a ver. ¿Dónde está? Vale. Va para allá. Llego. No, ¡ay! Casi llego. Bueno, pues nada. Casi llego, pero no. Ok. Pues vamos por aquí. A ver si no me caigo porque ya sabéis que os dije que el joystick lo tenía un poco jodido. ¡No! ¡Stop! ¡Oh, my God! ¿Cómo dio esto? Oh.
De verdad, no está muy bien optimizado lo de ponerte la pared, ¿eh? Ahí. Uf. Vale, y ahora que tengo la misión, deberían darme algo aquí. A ver si... En la orfebrería... Me han dado cosas. Vale. Vale, ya tengo esta hecha. Esto es en Hércules. De hecho, creo que me daban una misión de sacar una foto del Cactilio, pero no, no me sale. A lo mejor me la dan luego, no lo sé. Es que son unos aprovechados. Me la dan cuando ya he salido del mundo. Es en plan, vuelve. Y es en plan, no quiero. Ya lo tengo todo ese mundo, ¿por qué debería volver? Vale. Me quedan como 4 minutos de vídeo. No sé si dejarlo por aquí. Bueno, nada, qué diablos. Vamos para adelante. Vamos a hacer un vídeo aquí de una hora, porque seguro que nos ponen ahora 30.000 cinemáticas más la pelea. Here goes. Más la pelea, más 30.000 peleas más, porque seguro que nos ponen más. En fin, un sinsentido todo. Ahora tenemos que bus... Bueno, imagino que nos saldrá bus aquí. Espero... Bueno, no sé si vamos... No, no vamos a tener que luchar contra Bass, creo. O eso espero. Xehanort, what do you want with my friend? Look, such tremendous darkness. All because he was ripped away from the boy who cares about him most. Does that mean we'll all be like Buzz? If we don't find Andy? Wrong! Distance doesn't matter. Andy's part of their hearts, just like my friends are part of mine. You can't rip that apart. What? Your friends are your power? How very true. But if the light of friendship is a form of power, the darkness of being alone is a power even greater. Darkness is the heart's true nature. Whatever you're talking about, I don't care. Put Buzz back the way he was, then get lost. Or else what, toy? Yeah, I am a toy. And a friend. My guess is no one's ever loved you before. Because you know nothing about hearts and love. There are hearts all around us, trying to connect. Your loneliness only made Woody and Buzz's connection stronger. That's the heart's true nature, to never ever let go. Wherever they are, Andy and the other toys haven't let go either. Yeah, you can't keep us from Andy. We're going home no matter what. And taking Buzz. Xehanort, you're so caught up in finding the shadows, you forgot about the light that cast them. No. Woody, now! Giddy up, partner. We gotta get this wagon train a-moving. Woody. Wait, how did I get here? Oh, I don't know. Maybe somebody switched you into dark and stormy mode. But I don't have a... Thank you, Woody. Good to have you back, Buzz. Hey, hurry up! Huh? We can't hold him much longer! Don't give up
guys! So, even empty puppets can be given strong hearts. I am going to have to remember that. Remember this. Our hearts will always be connected to Andy's. No matter what you do. And that's something you'll never understand. Because you're hollower than any toy. But now I know a heart can be placed in the vessel of our choosing. For that, let me give you a parting gift to play with. Wait! Find the hearts joined to yours. Huh? Oh. There! Careful! Whoa! ¿Se supone que es una nave? Here goes. Ok. Oh, Dios, ¿cómo me esquivo? ¡Vuelve! Holy fuck, vuelve aquí. No. Ahora. Toma. Parece que solo le puedes hacer daño en la cabeza. Voy a seguir pegándole. Vale, ahora me ha echado, así que puedo transformar. ¿Está? Vale. Como me ha echado de su cabeza, le puedo pegar. Con esto. ¡Pegadle, pegadle! Sube. Vale, ya se me acabó. Cuidado. Pégale, Woody, pégale. ¿Por qué estás ahí parado? ¡Golpea! No. Si me quedo aquí debajo, ¿me va a pasar algo? No puedo llegar. Cuidado. I don't know what's happening. ¿Pero puedo subir? Sí. Sí puedo. Gracias por hacerme una escalerita. Para poder llegar aquí. Qué agradable. Ojalá todos los enemigos fueran como tú. Al menos todos los que vuelan. Formo. No quiero usar el cohete. ¿Uno, dos? Como lo tiene un tornado. Oh my god. Cuidadme. No, me he curado yo, pero... Okay. Imagino que no podré atacarle hasta que no pare de hacer eso. Uno, dos. Wow, pero estoy con muchos tornados aquí dentro. A ver. ¡Súbete! Oh my god. ¿Qué es eso? Eso que tiene alrededor ahora es nuevo, ¿no? A ver. Permíteme. No, se ha desaparecido. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Ahí te va. Pues nada. No importa cuánto suba, te alcanzaré. Vale, no estuvo tan reñido. Imagino
Por eso es necesario levear antes de venir al boss. O al menos un poquito. Así que yo creo que hicimos bien al subir ese nivel, al bajar ahí a sacar la foto a lo de los bichos. A la decoración esa de la tienda. Y bueno, ese imagino que fue todo el boss, no, no habrá otro, quiero pensar. Al menos a este mundo ya más no tenemos que volver, a no ser que nos pidan alguna foto de algo. Porque ya So conseguimos los Xehanort tesoros y got todo. away again. He's a big chicken. I'm sorry. What? I wanted to get you back to the real world. It does seem that we're trapped here. We'll never get home. Yeah, stuck like pigs. Our position appears fixed. Oh no! A shame we'll have to stay a little longer. With our new best friends. Huh? After all the adventures we've had, we're not quite ready to say so long. You guys. I'm sorry that I was being so stubborn. Please forgive me. Hey, you were just looking out for your friends. No biggie. Yeah, somebody's got to be the sensible one. Huh? Especially since Woody's always getting in trouble. Gorsh, that sounds a little like Sora, don't it? Huh? Yeah, but I'm the dependable one. Like Buzz. Kinda. Besides, if we do go back to the real world, we'll never see you again, right? Oh. But what about Andy? You care about him so much. Oh. And he's still right here with us. Whoa. If we follow our hearts, we'll find him again. Yeah. So, Sora, are you going after the guy in the black coat? Something tells me we can't join you on that mission. That's okay, because you've become part of our hearts. Oh. So let us become a part of yours. Thank you. Now, off you go. To infinity and beyond! Vale, parece que hemos terminado este mundo. Tendremos que ir al siguiente. Si no estoy mal, es el de enredados, el siguiente mundo. Vale, tenemos una llave espada nueva. Supongo que la cambiaré por la del Olimpo. Porque es la que menos me gusta de las que tengo ahora mismo. Incluso la cadena del reino me gusta muchísimo más que la del Olimpo. Así que supongo que la cambiaré por esa. Y la usaremos un poco. También. Está bastante entretenida esa espada. Todo hay que decirlo. You had to remind me? Well, gosh, we just want to help keep you motivated. I was thinking about Roxas. He's trapped here in my heart. But he needs a body to be himself again. Well, don't worry. Yenzo's working on a way to get him free. I'll bet you he's got the perfect body all lined up. You've got the gummy phone, Sora. Why don't you try giving him a call? I guess so. Yeah. Why not? Oh, hiya, Sora. Come on!
Majesty! Hey! What? Wrong number? No. Mariko and I are visiting Radiant Garden. Actually, we were just about to call you guys, but it looks like you beat us to the punch. Sora, is something wrong? I wanted to pick your brain. In order for us to recomplete Roxas, he needs a body, right? Yeah, to put his heart in. Vaya. Como os dije, 20.000 cinemáticas. Estoy por hacerlo de la otra vez y pausar. Y acabar el vídeo, porque es que... Oh, replicas. Well, replicas are basically human. Oh, what? Oh, yeah. You wouldn't remember. The previous Organization 13 developed replicas, realistic vessels to place hearts in. They're so real, in fact, that you'd actually mistake them for people. And with hearts, the replicas will become people. If we get our hands on a replica, will Roxas look like himself when he's recompleted? Yep. The replica takes the form of the heart inside it. That's perfect! I'll talk to Ienzo. He was in the organization back then, so he might know more. Great. Thanks. Wait. Do you guys think they're after replicas too? Nope, they definitely said a black box. Who's that? The organization and Maleficent. I guess we forgot to mention it. Huh. It's okay. But there's something you guys should know about one of their members. Huh? So let the rest of us worry about Roxas and Naminé for now. You journey on and keep an eye out for Terra. Stop that! And they don't change, do they? Nope, that's their best quality. Well, we gave Merlin the vestments for Kairi and Axel. Let's go stop by Ansem the Wise's study. Right. Me hubiese gustado que Vergel Radiante fuera visitable durante el juego, pero solo lo podemos ver en las cinemáticas, así que es lo que tiene. Vale, por fin. Oh my gosh, este video habrá sido súper largo, lo siento. Vale, pues yo lo voy a ir dejando por aquí, de hecho, así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dadle like, si es así, comentad lo que os ha parecido, cualquier cosa la podéis dejar ahí en la caja de comentarios, compartid el vídeo con vuestros amigos, sería genial si lo hicierais, seguidme en mis redes sociales, los links están en la descripción, y nos vemos en el próximo episodio del Kingdom Hearts 3.